Hola, muy buenas a todos, soy Cucurucho y estamos de nuevo en esta aventura que es Dos Hombres, Dos Manos. Estamos acá con Cuculcam y déjame ver el nombre del otro. Quieto, quieto. Y Loro. Y este señor nuevo en la serie que no conocemos muy bien qué es, pero bueno, lo traje por regalo en Navidad nada más. ¿Cómo le va, señor extraño? Hola. Hola, buen día. ¿Cómo está, señor Cucurucho? Muy bien. Todavía no sé por qué. Ah, sí, ya me contaste por qué te cambiaste el skin. Para ser más pro. Vale. Obvio. Bien, me llevo esto y tenemos cositas para hacer. Como ven, avanzamos con la casa y ahora vamos a intentar, aunque sea terminar las paredes. Pero para eso necesitamos vidrio. Vidrio de este, que era con esta arena rara. Estrangesan, Estrangesan y Estrangesan. Una más por favor, las dudas. Ahí está, perfecto. ¿Qué fuimos la dimensión a buscar? Justamente para esto, que bueno, debería haberla dejado cocinando, pero bueno, todo culpa acá del señor Ted. Sí, Sí, concuerdo con vos. lo reconozco, perfecto. Bien, tengo más cuarzo acá, perfecto. Fuimos, bueno, el señor Hoche fue a buscar cuarzo al Nether para hacer, bueno, eso que se ve ahí, que vendría a ser como una base, porque la casa ya está semi-hecha y se me dio por subirla dos bloques más para hacer ese detalle nada más. También ahora van a ver que emparejé un poco lo que es el terreno. Ah, bueno, y tengo gorrito en Navidad y el señor Peche también, pero el mío está más bonito. Aunque ustedes no lo verán, pero ahí apenas se ve el gorrito, tiene la piolita por un lado. Pero en fin. Bien, tenemos cosillas para hacer. Vamos a empezar a dejar esta porquería acá. Y hay que matar vaquitas, ¿no? Pero antes vamos a hacer una espada con looting. Que está, mira. No sabes cómo hacer una espada. Ok. No sé cómo ponerle looting. Con lápiz azul. Se llama Luke el encantamiento. Sí, se llama Luke. Sí. Que sí. Esto es para el pico nomás, me parece. Que no, que es para la espada. Haceme caso. Vamos a probar. No hace falta probar. Vos tenés el lapislázuli, ¿no? Sí, mira. Seis tenemos. Tenemos un problema. ¿No se pueden descraftear esta Gravestone? ¿No? Un cortecillo para ir a buscar. Igual me Detalles, sale. detalles. En serio, pero teníamos. ¿Es que teníamos un estaque pico? ¿O no? Ay, Dios, estamos en la mierda. No, no, cayendo en la realidad. Ah, bueno. Bueno, voy a ir poniendo los bloques esto mientras. Bueno, hacer la espada trucha solamente para looting. Fue looting y. Una trucha nomás. Looting y. ¿Cómo se llama? Bueno, pues lo que puedas de looting. Vanillion. ¿Por qué A ver si le Manilio? puedo hacer de Pig Iron. Ah, bueno, eso estaría bien. ¿Y qué propiedad tiene la de Pig Iron? No sé. Ah, vale. Estamos bien, ¿eh? Tienen la mierda. Uy, no me alcanzó. Bien, ponemos acá. Bueno, meter el material de nuevo adentro. ¿Por qué no puedo volar? Ah, porque no tengo jetpack puesto. Bien, vamos para acá arriba. Y acá va más cuartillo. Casi me mata de ese espacio, desgraciado. Ah, no, lo que me falta es la armadura, no la vida ahora. Acá, perfecto. Y ahora cuando tengamos el vidrio, vamos a poner el vidrio y. ¿Qué hiciste con la zona de abajo? De experiencia y eso. ¿Hiciste algo? Nada. Ah, Ah, bueno. la de experiencia, de guardar experiencia, la le puse piso nomás. Ah, vale. Bien, vamos a guardar esto por acá. Vamos a agarrar vidriecito. ¿Vidriecito? Acá está, perfecto. Agarramos de acá. Agarramos de acá. Y este vidrio, ¿cómo era para hacerlo más lindo? ¿Cómo era para hacerlo blanquito y lindo? ¿Pero madera se verá bien así con palito? Ah, le tengo que poner tinte blanco. Esto no me está convenciendo mucho, ¿eh? Vamos a probarlo igualmente. Vamos a agarrar la mesita acá. A ver, lo iría acá y esto así, ¿verdad? Ahí. Vale, y ahora Te hago esto una parte podemos. de Bueno, no se ve nada, ¿no? Así que. Manilium porque no tenemos otra cosa. Dale, dale.
Y creo que con palitos quedaría mejor todavía esto, ¿no? ¿Hacemos paneles o vidrio? Capaz que panel nomás. Hasta Que que sale más vi. barato. Sí, ya sé, nada, no, 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 no vamos a abaratar cosas. Cuando dijiste barato ya me quedó claro que paneles no íbamos a hacer. Bueno. ¿Por qué no me funciona este crafting? Ah, porque esto es clay. Dios mío, cómo estoy de la vista, ¿eh? Finísimo. Oh, necesito un montón de... ¿Con esto no puedo hacer palitos? Ah, sí. Ah, Funciona mirá, si con lo la quemo pila. me da... Ah, sangre. Porquería. Palito tengo acá. A ver, si quemo esto me da... Ah, no me la voy a quemar hoy. Le dejamos esto acá, vamos a agarrar madera, dark wood. Vamos a agarrar... Ah, no, esta. Perfecto. Ahí... Si nada más tenemos de lápiz. Parece que no. Bien, acá voy a poner la mitad, la mitad, la mitad. Eso va a ser más pesado de lo que creía. Me niego a hacer paneles, me niego. Ahí y ahí, ahí tenemos unos cuantos. Vamos a ver cómo queda y si no, pues ya los rompo y da igual. ¡No! ¡Wey, soy retrasado! Y tiene que ¿Qué funcionar por hiciste? fin. Sí, se funciona. Que tenía vidrios blancos y vidrios normales. Y a los blancos le tenía que poner palito. Y le puse vidrios a los normales. Y ahora me quedé con vidrios blancos y vidrios normales con palito. ¡Qué campeón, ¿no? Pero bueno, sí se podían pintar al final, así que estaba todo planeado. ¿Estos se juntan? No se juntan. No se juntan estos vidrios. ¿Quedará bien así igual? A ver, vení a ver un Voy a momento, buscar ¿qué la te parece? pelazón. Para, vení a ver y decime cómo te parece que queda esto. Pues no se juntan. Queda re fea. No, no queda mal. Pues sí, bueno, de última después lo rompemos y ya está. Total, es cocinar vidrio nada más. Necesito huesos. Bueno, mirando la situación, no me terminaron de gustar los vidrios estos, así que voy a utilizar los blancos. Me parece que se ven mucho mejor. No, no, no me termina de convencer, la verdad. Si se juntaran, aunque sea un poquillo, pero me arruina la estética que quiero hacer. Así que cancelar lo de los palitos, así que lo voy a tirar por acá. Que se despawnee cuando se quiera despawnear. Me hubiera guardado un poco de madera. Ah, este bicho no tiene madera. A ver. Por favor, decime que tenés Hay madera en madera. la casa igual. Sí, pero no quería ir a buscar. Bueno, Está bien para hacer una entonces. mesa de creación, la nueva casa, ¿no? Decía yo. Sí. 1, 2, 3, 4. 4 dice. Perfecto. Ya que pasa con lo de los hornos. Ahí. Ahí, perfecto. Y me quedo acá más para cocinar. Bien, y acá. Vi la víbora en la. Sí. Bien. A ver. ¿Cómo va lo de lápiz? ¿Encontraste algo? Encontré un poquito y saqué 43 con el pico. Vale. Bien, vamos a poner esto acá. Esto acá. Y hacemos más vidrio blanco, perfecto. Esto no. Esto. Hay 64 vidrios. ¿Qué es esto? Ah, no. ¿Qué es esto? Se hace con bone meal nomás. Bone meal Bombolmir. del necromancy. Es como una aguja. Ah, para los cadavercitos. Ah, vale, tenemos que hacer Ah, cadavercitos. sí. Sí, estuvimos Tenemos que hacerlas juntando, después. sí, estuvimos juntando músculo y todo, piernitas para justamente esto. Bien, ahí. Ahí, perfecto. Y esto lo voy a romper directamente, pues no creo que haya un desperdicio. O sí, a ver. No, no, para. ¿Vos necesitas algún otro Ahí. material de acá? ¿Algún otro material para? Ah, de la mina. De la mina. No. La verdad que no. No, no se puede despreciar esto. Bueno, los rompo y ya está. Va, vamos a poner las paredes primero y después vemos. Ahí. Más que nada para que no nos peguen los esqueletos y esas porquerías. O no se meta algún creeper. Algo. A todo esto te debería de iluminar. Creo que sería buena idea. Antes de ir poniendo cosas para que no me aparezca un creeper acá. Por cierto, vino alguien a visitarnos acá, ¿eh? Bien.
un señor Pisman. Ya lo estoy escuchando acá. Ah, sí, yo lo vi que se había metido. No sé, no sé, Tiene la nariz de podemos matar, pobrecito. a iluminar bien la casa sin que se meta nada. Como es tan oscuro los bloques estos, pues tiene poca Claro, no sabes iluminación. hasta qué punto estás iluminando bien. Claro. Vamos a hacerlo, vamos a... Mira, está perfecto. Escuché. Ah, fue el bloque este. Chongo. A Está la pis. comiendo algo. Ahí, perfecto. Bien. A ver, a ver, a ver. Bien, yo creo que con esto ya semi-estaríamos. No me va a llegar para el resto. Lástima que ya desperdicié 64 vidrios, ¿no? Es que no me gustaba, no me gustaba. Cómo quedaba con los palitos. Se veía muy feo. Oh, maldito cofre. Este es mol bastante molesto cuando está dando vueltas por ahí. Sé que me lo voy a llevar. Sí, Bien. por eso siempre es preferible llevarlo en la mano. Me voy a hacer una faz, si no te molesta, de Manilion. Y después ya le pondré cuarzo y cosas para que tenga daño o porquería. Porque no tengo espada y... Fíjate porque no sé si te alcanzará. Debo decir que no. Bueno, ahora me fijo. No sé, hay 30 y algo. Porque estoy O pegando 20 y algo. con el martillo. También que no hace poco daño, pero... Es molesto no tener nada. Pero no es comparable. Manilion Ingot, 25. Bien. Así que... Debería... Ah, debe estar del otro lado. ¿Con qué se hacía esto? Con... A ver si me explico. No me digas, no me digas. Con uno de estos, una cabeza y dos palos de esto. Bien. ¿Esto era? Acá. Sí, acá. Era esto. Two road cast. Show road este. Y este. Perfecto. Tengo bastante como pared. Ahí está, perfecto. Yo me estoy haciendo una espadilla porque esto no puede ser que esté tan. No, tiene mucha vida este bicho. No lo voy a matar ni con el martillo. Ah, se está volviendo el molesto este no tener espada, ¿eh? Ah, tengo el hacha. Ah, no, pero. No estamos en esa versión. El hacha no es buena acá. No, acá no. Dios mío, me está explotando la cabeza. ¡Buah! Me van a matar, ¿no? Es re molesto darle, porque salta y hay como un poquito lag, porque yo creo que tenés razón con lo que decís, porque son... Es por las entidades. Te vi llegar ahí, que y este quién es. Se había metido uno acá adentro, pero no sé dónde fue. Se metió uno dentro de la casa, pero no sé dónde está. Bien. Seguimos con esto, a ver. Necesito... Esto ya está. Bien, ahora necesito uno de estos y dos palitos. Teóricamente me alcanza. Fortuna Teóricamente. 3 es lo máximo que se puede tener, ¿no? Pero también puedes tener el máximo luz 13, así que es básicamente lo mismo. No sé qué diferencia hace. Mira, me dieron ¿Cómo? un músculo. Tendríamos que, antes de empezar con este mundo, tendríamos que ver dónde va a estar la zona esta, la verdad. Del necromancy. Estamos como que muy de puntuna ahora. Poniendo las cosas. Pero Claro, bueno, tenemos necesitamos un plan. lugar, boludo. Necesitamos terminar la casa, la zona de experiencia y después ahí vemos dónde metemos las cosas necromancy. Vamos a ordenando por mod. Aunque tampoco estaría mal bajo tierra, considerando que es medio así de necromago. ¿No? No, ok. A ver, saco esto. Ahí está. Y con uno más ya tendría la espada. Esto lo guardo acá. ¡Mira! Pattern Chest. Así que para esto era. El Pattern Chest de la 1.10 está re bugueado. Porque tiene un solo slot. What? Tiene un solo slot, chabón. Es re lamentable. ¿Qué Hace pasó? media hora que mandé ese plis. ¿Este qué? Hace media hora que había mandado ese plis. Okay. Ah, se hacen ultra rápido los palitos, bien. Pues ya tengo la espada, ahora la meto acá. Igual tenemos bastante cuarzo, ¿no? Vale. La Ah, le pusiste mayoría un lo poco de usamos en el manilio, coso. ¿no? Con razón faltaba manilio. Es que te dije que no me cansaba así porque no tenía otro material. Catana, un poquito de loot. Vale, nos quedamos sin lápiz. Y encima no ¿Qué llegaste. necesitas? ¿No? Era por quejarme nomás.
No tenés más. Ah, pero ni en pedo llegas a los 450 de una. No, te dije. Es muchísimo lo que necesitas. Pasa que igual encontrás bastante lápiz. Estuviste un ratito buscando nomás. Ahí, perfecto. Sí. Tengo la espadita esta y le voy a meter un poquito de cuarto. A mí esto me lo llevo. Así pongo la otra. Con 356 diamantes. Oh, no está nada mal, ¿no? 56 diamantes. Sí. ¿Vos me querés ver la cara? Bro. ¿No? Sí, estaría divertido. ¿Por qué no le puedo meter nada? Ah, porque lo... ¿A qué? ¿No le puedo meter cuarzo? Ah, porque esto no es cuarzo. Es hueso. Qué retraso ahí. Ahí está, bloque de cuarzo. Bueno, le meto 32 y que sea lo que sea. Bueno, hasta el nivel que llegue. Encima me traje 31. Dejaste uno. Supongo que está ahí. Ciencia de ataque. Ah, consume de a uno, chabón. De a un bloque. Wow, te tardó la vida acá. En la 1.10 le agarras hasta el próximo nivel. Ponele, necesita 500 de cuarto y tenés 1000. Se agarra 500 y el otro te lo dejo. De uno. Wow, hasta 20 y después vemos que le estoy metiendo. 72, 78. 72, perfecto. Está, bueno, tiene 19. 20 de daño, 20 de daño. Hasta ahí, un poquito más. 144, 104. Hay 31 bloques de cuarzo acá. Sí, sí, ya sé, agarré la mitad. No sé por qué, creo que había 64 y me dio 31 y dejó 31. Medio raro, pero bueno. Creo que agarré justísimo. No, me faltó. Nah, qué humillante. Bueno, tiene 22 de daño, me pasé. Esto creo que no le puedo meter nada. Bien. Ahí, perfecto, bien. Bueno, voy matando las vacas. Sí, quedó muchísimo mejor con el blanco. Mira, ahí tienes para comparar. Quedó muchísimo mejor con el blanco que con la madera. Sí. Así que bueno. Con el blanco. Sí, sí. Bien. Ahí, perfecto. Y ahora tenemos que terminar la porquería esta de tierra. Pero antes vamos a hacer otra cosilla. Acá está todo puesto con esto. Sí. Bueno, esto lo necesitaríamos copiar. Voy a mirar un poco la experiencia. Dando. Dale. Bueno, esto lo dejo acá, ahí, perfecto. Y ahora necesito que mates vacas. Sí. Realmente necesito que mates vacas. Yo también voy a mirar un poco de experiencia porque ya no me aguanto. Jajaja. 23 niveles tenía. Yo tengo 18. Igual vas a matar ahora. Y sí, igual. Vas a tener más, ¿no? Claro. Está perfecto. Hola. Yo pensaba poner la mesa de encantamientos ahí abajo, va a ser lo más cómodo. Y considerando que acá está la experiencia, pues no lo veo mal. Como me encanta un montón el colorcillo que tiene ahí de experiencia y eso. El verdecito ese me recopa. Está muy bueno, sí. ¡Qué lagazo! Oh, es un bajón de FPS, mejor dicho. Así que bueno, tratar de arreglarme los FPS matando animales. Ah, bueno. La otra zona que estaba haciendo acá es esta de ahí. Que ya, como ven, está como marcada. Ahí. Que ahí es donde van a estar los árboles. La tengo dividida con 7 de diferencia. Creo que eran 7. Para que haya un camino en el medio. Por eso lo hice para que sea... ¿Cómo se dice? Madre mía, no me salen las palabras ahora. Impar. Ahí está. Así que vamos a resonar por acá un poquito, aunque sea, para ir avanzando, aunque sea un poquito cada episodio. Igual entre episodio y episodio yo me tomo como una o dos horas haciendo cosas fuera de cámara, porque imagínate, si vamos a estar entre episodio y episodio poniendo tierra, como que va a estar un poco aburrida la cosa. Así que bueno, avisame cuando tengas bastante cuero ahí, necesito que me dejes, serían 3 y 3 son 6, a ver, ya te digo. Wings para ir más rápido. 1, 2, 3, 3 y 3 son 6, 12, 24. Necesito 24 de cuero. Anda a buscar. Pero vos te hiciste la paga del útil.
empezar a trabajar. No llegamos ni ahí. ¿Cómo que no? Si hay un montón de vacas. Miro las que hay y tengo 54, vos. Y bueno, déjame la mitad. Parece que no. Pero es para ir a hacer cosas más rápido, y cuando vas a aclarar vas a hacer todo más rápido también. Y dejé dos chanchos, casi le acabo. Madre mía, encima no hay muchos animales cerca. Ah, estaba viendo ahí a lo lejos algo rosita y es un pedazo de tronco, dije. Iba a decir, no hay muchos animales cerca, y digo, hay dos chanchos ahí en la otra isla, y me va a quedar medio mal. Me lo que sí es usar maldito tinte negro, man. No puede ser. No puede ser que no haya tinta negra. Ahí te parece los animales. Dejé dos de cada uno casi. Pues no, considerando que lo vamos a tener que reproducir todo de nuevo y el que los alimenta mayormente soy yo. ¿Pero qué te haces, pobre víctima? Bueno, la pobre víctima es el que abre el mundo offline, ¿eh? Así que el que lo maneja soy yo. Porque entre que saco tanda y tanda de tierra y pongo de bloques, tanda, tanda, pongo y pongo, ¿viste? Me voy a dedicar a cantar mejor. No, tal vez no. No es buena idea. Bien. Me parece que te vas a cagar de hambre, ¿no? Sí, te voy a estar feliz. Es un poco menos feliz. Ah, no. Nos pelaste. Y encima dejaste pulmones, corazones. Ni siquiera limpiaste para que nadie se dé cuenta. Dejaste un montón de cobblestone acá. Y lana. Ay, están vivos los pozos. Tendrías que reproducir los pozos también. Bueno, ¿me vas a que sea 12 de cuero? Más justo imposible, ¿no? ¿En serio? ¿Qué hoyo, chabón? Esto lo voy a guardar para acá. Ah, mira, acá tenía más arcilla. Yo diciendo, nos estamos quedando sin arcilla, también tenía en el inventario que no cociné. Y igualmente nos estamos. Ah, mira, acá tengo. Bueno, sí, nos estamos quedando sin arcilla, la realidad. Esto. Había agarrado más lana acá, perfecto. Bien, ahora voy a hacer esto, que como ya habrán visto, seguramente. ¿Dónde está? ¿Cuatro? Uno más. Como ya habrán visto, ya saben de qué se trata. Creo que esto era así, era con palitos o era sin palitos. No me acuerdo cómo se hacía, a ver. Esto era con dos palitos, ok. Uno, dos. Ahí. Y esto es así. Perfecto. Mira qué justísimo me quedó. Qué justísimo me quedó. Y acá, ahí está, perfecto. Entonces, ahora. Esto me lo voy a poner en el 1, listo, en el 2, listo, en el 3. Perfecto, entonces ahora yo cuando huele, para arriba. Como ven, avanzo muy lento para adelante, pero si hago así. ¿Hola? ¡Uf! ¡Si me muero! ¿Cómo funciona esta cosa? Ahí, si le doy clic derecho. Ahí está, ven. Y vamos para adelante, bueno. Sí, un poco más rápido que con el jetpack, la verdad. Bueno, esa. Bastante rápido, está bueno, ¿eh? Al menos para ir cayendo con estilo, vamos para arriba y avanzamos para adelante con esto, porque el jetpack no es que vaya muy rápido para adelante, así que. Y no se gasta ni nada, solo lo perdería si me muero. Así que bastante bien el asunto. Y tenemos que mejorar esta zona de abajo, man. Tenemos que agarrar los bloques de slime con no sé qué era. Lo voy a probar ahora. Un momentico. Ah, un chisel, algo así del. Chisel. De madera. ¿Cómo se hace esto? Hola. Che, ¿dónde se pone el carbón para que funcione el horno eléctrico? El horno eléctrico funciona con electricidad. En el generador se pone. Un poquillo de lógica ahí, tal vez. No quiero ningún. Pero no fue. ¿No quiero madera? No. ¿Esto? Bueno, a uno, ya está. Esto. Va, necesito esto así. A ver. Creo que era así el crafteo de esta cosa. Sí, perfecto. Me dio el logro, ¿no? A ver si le está rebadiendo. Ah, mira, acá había, queda aunque sea. Bueno, ya fue. Este es el del chisel, necesito. Y supongo que es con palito.
Supongo que es con palo también, así que bueno, palito ya tengo. Uno de madera me conformo, la verdad. A ver, metemos esto acá. Ahí, perfecto. Y ahí. ¿Cuánto consume esto? 0,5, o sea que necesita palito. Ah, o ahí, ¿eh? ¿Dónde se hace esto? Acá. Me confundí, Rayado, la pátala. Que no me salía, chaval. Está re frustrado. Ah, mirá, el patrocinio para esto era. Lo pones al lado y están las partecitas. Oh, qué momento de retraso, man. Yo no sabía para qué servía y lo explotaba, ¿viste? Me da igual. De palito, supongo que es Tool Rude. No va a servir el Tool Rude así nomás, ¿no? Necesito el de madera, que sería. Lo tiraste, los de madera. No. Ah, bueno, acá tengo un palo. Nada, que tiraste una cosa que necesitaba. Supongo que esto es. A ver, chisel. ¿Dónde va el chisel? Acá. Bueno, esto va acá y esto va. Vale, necesita. No sé si palitos. Ah, sí, palitos normales. No, es más fácil de hacerlo de lo que crees. Bien, me costó un poquito, pero investigando un poquillo os olvidé. Bien. Ahora, se supone que con esto y con esto hago bloques de slime. Perfecto. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuánto dura esta cosa? No, ah, está perfecto. ¿Qué No, cosa? no, no, me atacan. ¡Ay! Tenés Vale. espada, no te quejes. Sí, me la acabo de hacer. Ya se me había olvidado por un momento. Bien. Hicimos estos bloques que están bastante buenos. Bastante buenos. Ahora, podemos utilizar este o este. Y yo creo que el Fancy Slime está muchísimo mejor. Decime, Hago la mesa de encantamiento nomás. Dale, hacé la mesa. Así empezamos a inventar un poquillo. Y ahora necesitaríamos obsidiana. ¿Tenemos obsidiana para hacer la lingote? Hola. Creo que no. Parece que no, vamos a tener que fabricar, me parece. Bueno, pues esperen para después. Solo para next episode. Bien, así que vamos a agarrar bastante más de esto. Voy a agarrar la mitad de slime. Esto, porque la verdad no los usamos para mucho. Esto es para hacer armaduras. Un montón de porquerías. Vale, esto no me sirve para nada. Bien, vamos a agarrar esto y lo ponemos acá. Nos llevamos todo y ponemos esto acá. Perfecto. Y ahora tenemos. Se me rompió el chisel. Vale, da igual. Y tenemos para decorar la parte de abajo de la zona de experiencia. Y más o menos, supongo que estará bien tener el piso de esto de color verde o color violetita. O violetita medio negro con azul, algo así es. No sé cómo hacerlo, la verdad. Estoy pensando. Podría ser. Ya sé. Ya sé, no tengo pico. Esto es lamentable. Casete. No tengo pico. Bueno, esto lo vamos a Sete. romper acá. No, pobre se dice. encima está mal puesto esto. Ah, no, no, está bien. Uno, dos. Uno, dos. Ah, tengo que correr el portal del lugar también. Uf, qué trabajillo. Uno, dos, Yo estoy uno, dos. agarrando obsidiana. Vale. Y esto sería. A ver, ¿lo podemos hacer? Sí, así me parece. Ustedes no entienden lo que yo estoy hablando, ¿vale? Pero porque es una idea que tengo yo en la cabeza. Bien, esto iría todo así. Pues no están mal estos bloques en realidad, ¿eh? Están bastante bien y son como. No, qué asco. Se hacen rebotar. Eso. No pensé que me iban a hacer rebotar los bloques estos. Ah, sí. Qué lío. Claro, son de slime, pero no. Supuse que iba a ser una versión no islámica, la de los bloques. Bueno, considerando que son con bolitas de slime, era un poquito suponer, pero bueno, no está mal. No está mal, tiene eso que molesta porque encima te hundís. Como ven, tengo las rodillas en la mitad del bloque. Pero bueno, no está del todo mal. Debería hacerme un maldito pico. Pero no tengo más palitos. Bueno, vamos a seguir con esto.
Y supongo que acá va a ser de Ahí voy, ¿eh? obsidiana hasta acá. Perfecto. No. Así. Este sería acá, acá y acá. Esto se une así. Vale. Lo veo, lo veo, lo veo. Esto es acá, ahí y ahí. Bien. Lo ponemos uno ahí. Ahí, perfecto. Y esto sería como una columna acá. Ahora lo van a entender más o menos cuando termine con estos bloques. Si no la sigo liando con esto, se lo rompemos ahí. Esto iría ahí. Perfecto. Perfecto. Ahí como columnas. Y yo creo que quedaría bastante bien. Entre obsidiana y esto, o sea, porque combina bastante los colores. Claro, oscuro. Así que. Y además los otros bloques, como estos me consumieron un lingote de obsidiana, estos me consumen una bolita de slime y los otros me consumen una obsidiana. Pues no, no queda nada mal, ¿eh? ¿Por qué no me puse esto acá? Ahí está, perfecto. Bien, pues sí. No queda mal del todo, ¿eh? Después me decís Estoy si yendo, me lo perdí querés. en una cueva. Vale. Ok. No te tengo que buscar, ¿no? A ver si por ahora no. Ah, era para el otro lado. Me parece que te voy a tener que buscar. Te puedes hacer TP también. Hasta que tengamos. Es que no me gusta mucho usar el TP, aunque es útil. Pero no podemos hacer nada hasta que no consigamos tinte negro. O sea, está muy difícil conseguir tinte negro. Y no me sabe bien sacarlo del creativo. Sin una justificación obvia, ¿no? Por ejemplo, sacamos creo que dos cosas al creativo simples nomás cuando se perdieron esa cosa con el bug del mapa. Pero nada más. Bueno, me faltan dos columnas, pero combina bastante bien esto. Tengo que conseguir obsidiana, men. Igualmente. Estoy yendo, Vale. Igual no, no se nota muchísimo. Me gusta mucho por el que combina con el color de la experiencia. Queda bastante bien. Debería sacar este agujero acá. Porque esto sí que no queda nada bien. Ah, podría hacer como una trapdoor ahí. Para completar y finalizar el episodio también. Porque ya se está haciendo un poquito largo. Creo. Si tengo bien el timing puesto, debería estar pasándome unos minutillos ya. Bien. Esto es carne. Vidrio. Y. Ah, mira, tengo acá. Ah, no, no. No me da el chiste. ¿Qué vine a buscar? Se me olvidó. Ah, la madera. Para hacer las trampas. Creo que eran 3 y 3. No, eran 6, creo. Así que esto sería. Ah, no, no, no. Para. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué te pasó? ¿Te explotó? Sí, me salgo. Vale. Ahí entro. Vale. Ok, esto lo ponemos así. Ah, mira, son negritas estas. Oh, esto me cortó la ilusión, ¿eh? Decepción. Bueno, no tanto en realidad. No, pero son un asco estas cosas. Son malísimas estas trapdoor. Bueno, después me tomaré la molestia de hacer otras. Pero bueno, ahí queda. Porque está bueno si tenemos la escalera, pero si queremos salir rápido con jetpack, salimos acá volando y ya está. Cerramos. Y ya está. Bueno, no están tan mal, no están tan mal. Bien. Bueno, considerando que te has tardado, te voy a esperar nomás. Vamos a hacer un pequeño corto hasta que entre el señor Foche. Ah, no, ya entró, ya entró. ¿Venís para acá? ¿Te haces TP? Así termino el episodio. Hola. ¿O estás lagueado todavía desde que entraste? Ah, estás acá, estás acá. Mira, Sí, venía mientras ya entraste. aparecí. Sí. ¿Por qué épica? Me estás rompiendo la Para ver casa. si tengo la... 2 segundos. Creo que me terminás rompiendo la casa al final de un episodio. Bien, fíjate. Bueno, pero es lo que hay. ¿Cómo lo ves? ¿Vas vos o lo saco yo? Está bueno. No, me copa nada más el color porque, bueno, combina con esto. Después ya le pongo otro tipo de bloquecito a lo demás. No está mal. Lo que sí me arrepiento un poco, que va a ver cómo lo. Me gusta esto para el piso, pero para la columna me gusta más este de bloque, mira. ¿Cuál te gusta más? Este.
Este para las columnas. Ah, El que te bueno. dije. Así que bueno, después lo cambiaremos. Y bueno, después buscaremos obsidiana para el resto de la pared, ¿ves? Me copa más para la columna este. Sí, me parece muy bien. Bueno, igual de esto para el piso ya. Lo quito para el piso y hago nuevo. Gracias. Así que bueno, chicos, por acá lo vamos a dejar. Hicimos varias cositas hoy. Más que nada adelantar con la casa. Aunque no mucho porque, bueno, tuvimos problemas de estética. Y bueno, también hicimos esta cosa que está bastante bien, que después te voy a hacer una voz. Mira, la puedo usar así. Bueno. Dati Illuminati, men. Ahí me sirvió la Illuminati, si me acuerdo de ponerla. En fin, chicos, espero que les haya gustado. Si es así, agradecería que dejan sus likes. Y suscríbanse para más. Dos hombres, dos manos. Y hasta la otra. Adiós. Adiós.